No te olvides de activar la campanita para cada vez que yo suba un video te llegue una notificación y seas el primero en verlo. Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Alex Wozier y bienvenidos a un nuevo video de Made en Río Grande. En el video de hoy vamos a estar hablando más o menos de lo que fue la convención Made con dos invitados muy especiales. Bueno, una no tanto, el otro sí. Vale aclarar que en esta convención Made tuvimos nuestro propio stand gracias a la invitación de estas personas. Así que sin más demora, presentamos a una de nuestras invitadas del día de la fecha. Lechu. Lechu Maldonado. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? No me compitas con la voz del locutor porque vamos mal, Lechu. Bueno, Lechu, cuéntanos cómo estás. Bienvenida a Made en Río Grande. Gracias por venir principalmente. Gracias a ustedes. La verdad que muy contenta y me encanta que nos reciban de esta forma, así también, con mates, con buena onda. Como siempre, Made in. Bueno, para nuestro segundo invitado lo tenemos a Martín Luft. Luft, exactamente. Luft, ahí está. Bueno, Lechu, contanos, ¿qué fue la convención Made? Bien, la convención Made fueron dos días a pleno principalmente, pero mucho trabajo previo junto a la gente de Nueva Generación, a la Secretaría de Cultura, a un equipo re grande haciendo que a lo largo de esos días no solamente haya capacitaciones para los emprendedores, sino que de verdad se generen nuevos vínculos, que se conozcan, que puedan aprender, que puedan profesionalizarse, que puedan tener otra perspectiva y abrir la mente, ¿no? No solamente con gente de afuera que nos viene a brindar su palabra, sino también con desde acá, con la nueva generación de fueguinos y fueguinas. Pero revoleame el papelito, mi amor. A mí, no al hecho. ¿Cuál fue el objetivo de la convención? Bueno, nosotros lo que buscábamos era incentivar la producción joven, todos estos emprendimientos que sean de personas entre 18 y 30 y pico de años, que son por ahí los que están arrancando, los que están con ideas nuevas, con realmente cosas fuera de lo común, que salieran por ahí de la compra y reventa, sino que le pusieran su ingenio, sus ideas, su toque personal y de esta manera darle un valor agregado al trabajo que se realiza en la provincia. ¿Cumplió con sus expectativas la convención? No sé, hubiera estado buenísimo que Made en Río Grande no estuviera, por ejemplo. No, al contrario, queríamos que estuvieran y por eso les mandamos mensajitos, préndanse, vengan. Queríamos un stand para cada uno de los jóvenes de la provincia, no solamente de Río Grande, sino de Tolhuin y Ushuaia, que hicieran algo distinto, algo innovador, en su caso, ser youtubers, influencers. Había muchísimos rubros, no podemos detenernos en uno, qué sé yo, la gente que hacía indumentaria, los que hacían accesorios, los que hacen aplicaciones, desarrollo de tecnología, de software. Entonces superó toda expectativa. Esto nos da la pauta de que hay que hacer una más y que obviamente Made in tiene que estar. ¿Por qué? Más trabajo. ¿Sabés el parto que fue llevar todo esto allá? No. Yo lo veía entrar con el escritorio, después la pantalla, después la cámara. ¿Quién te necesita gimnasio? Nada, fue una locura, pero bueno, estamos muy agradecidos y fue una locura, la pasamos genial. Bien, me acabaron las ideas. ¿Cuál fue tu stand favorito? ¿Medio en Río Grande o medio en Río Grande? No, la verdad que me quedo con Urbia, Nati. ¿Qué te pareció el stand de Made in Río Grande? Fue uno de los mejores, sin lugar a dudas. La verdad que nos queríamos acercar a charlar con ustedes, estaban llenos de gente. Sí. No había un minuto que no haya por lo menos 5 o 6 personas. Sí. Y cuando quedaban solo chicos, íbamos a hablar con los chicos, venía uno, atrás venía otro, 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 y de repente tenían 200 personas mirándolos. No, la verdad que la convocatoria que tuvieron fue muchísima, estuvo muy buena. Al otro día tuvimos de cierre a Samurai Shellnam, que la rompieron y nos saltamos todo. Dios mío. Los amamos a los qué chicos. Qué dolor de cuerpo, no estoy mintiendo, todavía me duele el cuerpo. Dios. Es que fue muy linda la magia que se generó porque estábamos todos en sintonía, ¿no? Los fanáticos, qué sé yo, de Pokémon. Bolseta. Escuchaban sus canciones al igual que los fanáticos de Naruto y todos saltaban. Soy.
había una energía colectiva muy grande, muy linda, los chicos tocando, los cosplayers con sus trajes que eran la verdad impresionantes. En octubre se van a ir a la Mendotaku, a Mendoza, a competir. Ah, porque ese fue el premio del primer premio, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, la invitación está abierta a todos nuestros eventos. Ya sea que tengamos stand disponibles o no, ustedes se pueden acercar, compartir un momento con nosotros, hacer nota a los chicos, sí, a Lechu. Sí. Tiene como un capítulo aparte dentro de Medio en Río Grande. Uf. Se han hecho los buenos cameos. Empezar a cobrar. ¿Quién a quién? ¡Oh! ¡Oh! Ya sé que no voy acá, pero ¡wow! ¿Por qué involucrar a Medio en Río Grande? O sea, ¿qué tuvimos nosotros para decir, bueno, invitemos a estos dos payasos? A ver qué onda, qué estupidez pueden hacer en el evento. Nosotros, y en lo particular ahora voy a hablar, siempre vemos mucho potencial en las juventudes de Tierra del Fuego y en aquellas que están creando, que están haciendo y que se animan a hacer algo distinto, pese a cualquier indicio, ya sea de bullying, porque también uno cuando emprende se tiene que bancar las críticas, ¿no? Y aquel o aquella que hace algo innovador para lo que es la provincia de Tierra del Fuego, en este caso, hacerse cargo de un canal y de redes sociales y poner la cara. Ser un influencer tiene un punto de innovación muy grande, ¿no? La convención iba justamente a esos pibes, a darles impulso, a capacitarlos y también a mostrarse, a tener un stand en donde la gente pase y que se den cuenta que en Río Grande y en Tierra del Fuego se están haciendo cosas nuevas. Made in Río Grande nos parece un canal hermoso. También son un medio de comunicación que refleja la realidad de qué es Río Grande. Y saber que mucha gente alrededor del mundo tiene la posibilidad de vernos a nosotros a través de un clic hace que querramos tener nosotros desde nuevas generaciones a ventana. Hiperconectados funcionamos mejor. Y la última, última pregunta, ¿qué se siente haberme dormido en la pirome? Les cuento, yo necesitaba esa lapicera para el concurso de cosplay. O sea, cuando las cosas mueren en un lugar y con honor, hay que recordarlas. Lapicera, te recordaremos con amor, porque fuiste la protagonista del concurso de cosplay a través del cual dos jóvenes de Río Grande se van a ir a competir a la Mendotaku. O sea, esa lapicera hizo que Zelda y Link ganen ese concurso. Así que, ¡aguante la lapicera! Bueno, de mi parte, muchísimas gracias de nuevo, primero, por habernos brindado la oportunidad de estar en la convención MIL. Muchísimas gracias por haber venido. Y agradecerle a los dos por darnos este espacio, y la verdad que la pasamos muy bien. Muchas gracias a ustedes y siempre tienen las puertas abiertas. Eso también. Sigan con Medio en Río Grande, que la están rompiendo. Y aparte, antes del choque... Perdón. Tira tus redes. Estamos como Nueva Generación TDF en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que si nos quieren seguir, obviamente traer siempre propuestas y proyectos. Están las puertas abiertas de nuestras oficinas, no solamente en Río Grande, sino también en Ushuaia. Ahora sí te voy a chocar la mano. Ahora no quiero. Dale, por favor. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Obviamente sigan a los chicos en sus redes sociales. Y sin más que agregar, fueguinos, fueguinas and company. Nos estamos viendo en el próximo, casi me caigo, video de Made en Río Grande.